Y por lo demás, creo que os falta el rato de no haber dicho. Es que el tiempo es muy relativo. Bueno, pero 10 minutos, lo distribuyes a un favor. Hombre, que hemos puesto el documento por la gente. El esto, pues vamos a ver. Todos los años lo hemos hecho y es de las cosas más divertidas. Y el bono avisando, ¡ánimo! ¡Ánimo! ¡Venga, vamos! Este juego que proponen Laura, Ana y Miguel os va a gustar. Suele gustar todos los años. Ah. Adrián, ¿te gusta o no? Está guapo. Pero esto está picando. Pues ya sabes. Abajo, arriba, se casi arra. Pues no sé yo, esto es para hacer. Este es. Vamos a jugar a chico picoteña. ¿Sabéis alguien más? Sí, quizá abajo, porque si no me llamo. Entonces, va a haber dos grupos, uno burro y otro jinete. Bueno, va a haber varios grupos, pero en teoría uno burro y otro jinete, ¿vale? Los burros. El primero va a ser la madre y el que va a la pared. Y el segundo. Echaros para atrás, echaros para atrás. Echaros para atrás. Aquí estaría el grupo de los jinetes y yo digo, churro pico tenga uno. Voy y salto. No puede caer ni pisar. Él no puede tocar el suelo. No puede tocar el suelo. Y aquí tenemos que caber todo el equipo. Entonces, cuanto más lo que salte, mejor. Si me apoyo, pues. Y si te quedas ahí como ya no te puedes avanzar, ya sí, es que ahí la cosa, pues a lo mejor pues tiene que montarse encima de él o claro. No te caigas, no puedes cuando ya se va todo montado. Venga, Ana, Ana, el ejemplo, venga. Después yo digo, churro picoteca. Venga, fuerte. Imaginaros que ya estamos aquí todo el equipo.
Juan Miguel, elige. Churro, pico o tema. Pero tiene que ponerlo eso. Y ahora, claro, ya se está haciendo churro, ¿no? Churro. Lo he adivinado. Un punto para.